Hola, en este vídeo voy a compartir esta flor de Pascua. Está tejida en dos agujas. Tenemos que tejer primero los pétalos. Tenemos seis pétalos. Luego tejemos el centro, unimos los seis pétalos, le unimos el centro y al final ya le bordamos estos nuditos alrededor. Necesitaremos lana o hilo de tres colores. El color rojo, color verde y color amarillo. Yo en este caso este hilo lo he tejido con una aguja de 4 milímetros, una aguja lanera y una tijera. Vamos a comenzar montando un punto en la aguja. Y ahora, en este punto, vamos a hacer dos aumentos para tener un total de tres puntos. Dos y este último, el tercer punto. Esta primera vuelta nos cuesta un poco de trabajo y más si es tejida con hilo de algodón. Y ahora giramos, le damos la vuelta a la aguja y estos tres puntos los vamos a tejer del derecho. Uno, dos y tres. Ya tenemos los tres puntos. Y a partir de aquí es cuando vamos a contar el número de vueltas. Ahora en la primera vuelta vamos a hacer dos aumentos, un aumento al inicio y otro al final, para tener un total de 5 puntos. Ya tenemos un aumento, tejemos del derecho el punto del centro y ahora hacemos otro aumento, un punto y tejemos el punto y ya tenemos 5 puntos en la aguja. Ahora la segunda vuelta tejemos todos los puntos del derecho. Uno, dos, tres cuatro y cinco. Ahora en la tercera vuelta vamos a hacer otro aumento a cada lado para tener un total de 7 puntos. Así, aquí ya tengo el aumento. Ahora tejo tres puntos del derecho. Uno, dos y tres. Y en este último punto hago un aumento y tejo el punto. Y ya tenemos los 7 puntos. La vuelta número 4. Vamos a tejer los puntos del derecho. Pasamos al primer punto. Este primer punto ya lo voy a pasar sin tejer del derecho. Y tejemos los 7 puntos que tenemos. Tejemos. Pasamos al primer punto, perdón, y tejemos los 6 puntos siguientes. 3 y 3, 6 y 1, 7. Ahora, en la vuelta número 5, tenemos que hacer un aumento a cada lado para tener un total de 9 puntos.
así el primero. Dejo el primer punto y ya tenemos el aumento. Continuamos tejiendo del derecho. Y este último punto es donde vamos a hacer otro aumento. Y ya tenemos los 9 puntos en la aguja. Vamos a tejer 2 puntos del derecho. Este primer punto lo pasamos del derecho sin tejer. Y el siguiente del derecho. 2 puntos del revés. 1 y 2. Un punto del derecho. 2 puntos del revés. Y 2 puntos del derecho. Ahora la vuelta número 7, tejemos 4 puntos del derecho, un punto del revés y 4 puntos del derecho. Ahora de la vuelta número 8 a la vuelta número 15 tenemos que repetir estas dos últimas vueltas. Ya he tejido la vuelta número 15 y en la vuelta número 16 vamos a tejer 2 puntos del derecho, 5 puntos del revés y 2 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. 1 y el último punto del derecho. Ya tenemos la vuelta número 16. La vuelta número 17 vamos a tejer 2 puntos del derecho. Ahora en los siguientes 2 puntos los vamos a tejer juntos. Un punto del derecho, estos 2 puntos siguientes los tejemos juntos y 2 puntos del derecho. Ya tenemos la vuelta número 17. Ahora en la vuelta número 18 tenemos que dejar 5 puntos. Hacemos otras 2 disminuciones, así estos 2 primeros puntos los tejemos del derecho, los 2 siguientes puntos los tejemos en un punto y los 2 siguientes los tejemos en un punto y ahora tejemos este último punto, lo tejemos del derecho y ya tenemos 5 puntos y ahora de la vuelta número 19 a la 24 vamos a tejer los puntos como esta última vuelta. Ya he tejido la vuelta número 24 y ahora en la vuelta número 25 tenemos que hacer nuevamente 2 disminuciones. Tenemos 5 puntos y tenemos que dejar 3 puntos. Así pasamos este punto del derecho y los 2 puntos siguientes los tejemos juntos.
en un punto, uno, y estos dos puntos siguientes los tejemos en otro punto y ya tenemos los tres puntos. Ahora la vuelta 26 y 27 tejemos estos tres puntos del derecho. Aquí ya he tejido la vuelta número 27 y ahora en la vuelta número 28 tenemos que dejar solamente un punto. Así los vamos a tejer los tres puntos, los tejemos juntos. Ahora ya cortamos el hilo y lo pasamos. Y ahora tenemos que tejer 5 hojas más, igual a esta hoja que hemos tejido. Una vez ya tejidas las 6 hojas, le perdemos estas dos hebras que nos quedan y lo vamos a perder. Esta sería la parte del derecho de la hoja. Intentamos perderla por la parte de atrás para que no se vaya a notar ningún trozo de hilo por el derecho. Y esta de aquí de abajo hacemos exactamente lo mismo. Incluso para darle que veamos que nos quede la forma bonita, en lugar de perderla para esa parte de aquí, estiramos un poco y la perdemos en esta parte. Y ahora tenemos que planchar las 6 hojas dándole la forma que nos queden parejitas. Ahora con el hilo de color verde para el centro de la flor montamos 5 puntos. Y el primer punto lo vamos a tejer del derecho. Y ahora en los 4 siguientes puntos vamos a tejer en cada punto, tenemos que tener 2 puntos, hacer un aumento, o sea, un punto y 2 puntos. En el siguiente punto tejemos otros 2 puntos, 1 y 2. Y así en cada punto que nos queda. Y ahora tenemos en la aguja un total de 9 puntos. Ahora en la segunda vuelta vamos a tejer estos 9 puntos, los vamos a tejer del derecho. El último punto, que también lo tejemos del derecho. Ahora en la tercera vuelta, tejemos el primer punto del derecho. Y ahora en los 8 siguientes puntos, tejemos 2 puntos en cada punto. Para tener un total de 17 puntos.
Ya terminé la vuelta y ahora en la vuelta siguiente vamos a rematar los puntos. Así tejemos el primer punto del derecho y el segundo punto del derecho y pasamos el primer punto por encima del segundo. Continuamos tejiendo. Los puntos los hacemos flojitos, sin apretar el tejido. Y vamos montando un punto encima del punto siguiente. Así hasta que terminemos la vuelta. Aquí ya termino la vuelta, voy a tejer este último punto. Y paso el punto anterior y ahora ya me queda este punto. Cortamos la hebra y la pasamos. Y ya tenemos la parte del centro. Ahora perdemos esta hebra. Y ahora con esta hebra que nos queda, hacemos un rollito. Vamos enrollándolo así. Y le damos una puntada aquí en el inicio. Y pasamos por el centro y así le damos unas cuantas puntadas para que no se nos vaya a soltar. Lo reservamos. Y ahora después lo colocamos en el centro. Cogemos la hoja y vamos a unir estas tres hojas y luego después uniremos la siguiente. Enhebramos una aguja con una hebra bastante larguita. Le hacemos un nudo y vamos a pasar el hilo por aquí, por la parte de abajo de la flor, como si fuéramos a coser un hilván. Le damos unas puntadas y así que nos rice un poquito. Ahora esta parte la unimos a esta hoja de aquí. Lo pasamos con una puntada. Y ya tenemos estas dos hojas unidas. Ahora pasamos la aguja nuevamente a la parte de arriba. Y le pasamos un hilván. Le damos unas cuantas puntadas aquí a la parte de abajo.
ajustamos bien la hoja del centro. Pasamos nuevamente a la parte de arriba. Ya tenemos estas tres hojas. Ahora le colocamos una cuarta hoja y la vamos a colocar en la parte de abajo. Pasamos el hilo a la parte de abajo. Y lo pasamos en esta hoja. Tenemos una cuarta hoja ya. Ahora la quinta hoja la ponemos por la parte de arriba. Pasamos el hilo a la parte de arriba de la hoja, por el derecho. Siempre la hoja que nos queda debajo la dejamos más abierta. Y en la hoja que nos queda en la parte de arriba, la rizamos un poquito por la parte de aquí de abajo. Aquí le damos unas cuantas puntadas más. Y pasamos a la parte de arriba. Ahora colocamos la última hoja que nos queda. La colocamos aquí en la parte de abajo. Así pasamos el hilo. Y lo pasamos por esta última hoja. Damos una puntada en la primera hoja, que nos quede la punta hacia adentro, y ahora ya intentamos colocarla lo mejor que podamos. Y aquí ya voy a darle una última puntada. Ahora perdemos la hebra por esta parte de aquí del revés. Aquí ya hacemos un nudito y podemos cortar la hebra. Ahora con cuidado colocamos la hoja
y le vamos a colocar el centro de la flor. Ahora pasamos la aguja justo por el centro. Le tiramos un poco para que lo verde para que nos quede en el agujero, que nos baje un poquito el color verde por la parte de atrás. Y ahora ya perdemos el hilo, le damos una puntada para que no se nos mueva, le damos alguna puntada en una o dos hojas . Yo aquí ya en este último, con este último punto, voy a perder el hilo. Aquí ya le voy a dar una última puntada y voy a cortar la hebra. Se la pasé todo alrededor y así queda más segura. Ahora vamos a hacerle un círculo alrededor en nudo francés. Enhebramos una aguja con una hebra bastante larga y al final le ponemos dos nudos. Y ahora calculamos más o menos justo alrededor de lo que es el centro y en cada hoja vamos a pasar la aguja de abajo hacia arriba. Comenzamos con la aguja de abajo hacia arriba y ahora damos una pequeña puntada y envolvemos la aguja dos veces con el hilo, una y dos. Pasamos la aguja justo aquí, en el mismo punto, y la vamos a pasar a esta parte de aquí. En cada hoja vamos a hacerle dos nuditos. Damos otra pequeña puntada, justo en el lugar donde hemos pasado el hilo. Y envolvemos dos veces. Aquí sujetamos con el dedo el nudo para que no se suba, para que se quede aquí abajo. Pasamos la aguja hacia atrás y aquí pasamos a la siguiente hoja. Damos una pequeña puntada y giramos, envolvemos dos veces la aguja, una y dos. Y sujetamos aquí para que se nos quede el nudito abajo. Ya lo tenemos, damos una puntada hacia abajo. Y ahora pasamos a esta parte de aquí.
damos otra pequeña puntada y envolvemos el hilo una y dos veces sobre la aguja. Sujetamos nuevamente y pasamos el hilo hacia abajo. Y ahora pasamos a la siguiente hoja y así justo a la misma altura del centro colocamos más o menos la aguja. Y así hasta que tengamos ya los nudos en todas las hojas. Una vez ya tengamos todos los nuditos alrededor, ya tenemos la flor para colocarla donde más nos guste. Una idea sería hacer flores para colocarlos en las cajas de los regalos.